Al fondo de la ría de Arosa, en este lugar en el que ahora estamos, entre los ríos Ulla y Sar, se extiende la campiña de Padrón y se extiende el caserío, diría Flavia. La verdad es que no puedo quejarme del lugar en el que vine al mundo. Aquí, en esta remota latitud de Occidente, en esta lejana y entrañable Iria Flavia, al fondo de la ría de Arosa, abrí los ojos hace ya, digamos, algunos años, quizá bastantes. Detrás de estos muros de la Colegiata de Santa María la Mayor de Adina, me bautizaron. Yo nací en un mes de mayo. Estaba todo, según lo más probable, umbrío y quizá quejumbroso. Y nunca daré las bastantes gracias a los clementes dioses por haberme concedido la merced de nacer donde nací. Detrás de estos muros, debajo de estas paredes de la Colegiata de Santa María la Mayor de Adina, todavía quedan los restos de la primer catedral de España, de la primera iglesia de advocación mariana del mundo entero. Aquí, nuestro remoto obispo, nuestro distantísimo obispo San Pedro de Mezonzo, compuso la salve. Fue el primero de los escritores irienses conocidos, de los escritores de esta latitud que ha podido dar un plantel que difícilmente podrán igualar cualquier otro punto análogo en el mundo entero. En torno a la colegiata está nuestro cementerio, nuestro viejo cementerio en el que yacen parte de mi familia, mis abuelos, algún hermano mío, y donde, no se sabe, a lo mejor acabo descansando yo también algún día. Enfrente, al otro lado de la carretera, difícil de cruzar, constantemente transitada, están las viejas casas de los canónigos. La primera de ellas, viniendo desde Padrón, hoy es mía. No es la casa en que nací, pero sí la casa, probablemente, en la que viviré algún tiempo, si los hados me son propicios y me conceden vida para poder hacerlo. Habrá que reconstruirla por dentro, por fuera no es necesario. Es una casa de sillería, una casa que habría que tirar, qué sé yo, a cañonazos. Y por dentro ya trataremos de habilitarla de alguna forma. Tampoco quisiera dejar este romántico escenario del cementerio sin hacer alguna alusión a su pretérita historia. Este romántico cementerio, decorado por la hiedra,
por la zarzamora y por la madreselva. Fenómeno bastante repetido en Galicia, pero no muy frecuente fuera de mi país. Aquí yacieron los restos de nuestro señor el apóstol Santiago, y aquí estuvo enterrada Rosalía de Castro, nuestra gran poetisa, quizá la voz poética más importante de toda la España del siglo XIX, a la vera de Bécquer, no después de nadie, hasta que los santiagueses se nos llevaron los dos muertos. Los santiagueses, en el fondo, son buenos rapaces, pero a nosotros nos van robando los muertos. Nos están dejando despoblados de recuerdos. Tampoco les guardamos inquina porque tienen otras ventajas, que hay que reconocérselas. Allí se come muy bien. Se pasa muy bien también. En este cementerio, en una de las esquinas de este cementerio, era donde bailábamos de mozos, porque era el único sitio donde no nos atropellaba ni el tren ni los autobuses del Castromil. Y todavía, lo que pasa que ya le van pesando a uno las arrobas. A veces uno puede, qué sé yo, bailar con alguna rubia más o menos importada, pues una ranchera mexicana, un pasodoble, torero, que no va mucho con la latitud, pero que sí sirve para menear el solomillo, que siempre es un deporte gracioso. El canto a la vida al lado de la presencia de la muerte. Al otro lado del Sar o del río del Arzobispo está O Pazo do Vinculeiro, de tantos recuerdos para todos los que somos de este contorno, hoy, por desgracia, no en un estado muy lucido que todos desearíamos ver que algún día se levantaba. Este Pazo do Vinculeiro se levanta en una aldea con una toponimia sobrecogedora. La aldea se llama Extramundi, fuera del mundo. Un poco más al norte queda Finisterre, el fin de la tierra, y ahí se termina todo. A continuación aparece la mar tenebrosa que nadie todavía ha cruzado y de la que no hay sino noticias muy vagas.
Es sosegador sentarse en el espolón a orillas del Sar a ver pasar el tiempo. Lo malo es que también hay que ver pasar los camiones. La interminable sucesión de camiones, tractores, automóviles, motocicletas. No olvidemos que estamos en una de las regiones más pobladas de España, con una densidad de población parecida a la de Bélgica, Holanda y todas estas zonas europeas. Algunos inconvenientes habría de tener esto. El espolón, con Rosalía al fondo, en el monumento que regalaron nuestros paisanos del Uruguay para su recuerdo en esta villa de Padrón, es un poco el ágora y en determinados días el zoco de la villa, también el casino y con frecuencia el estadio. Aquí uno se siente como ligado a todos estos viejos hábitos que todavía no se han perdido entre nosotros los gallegos. Yo creo que para buena fortuna nuestra, y que habría que saber conservar, quizá con un último empaque de orgullo, para no ser barridos por la sociedad que nos ha tocado padecer. Yo no tengo recuerdos infantiles del espolón. En Iria, yo solía, de niño pequeño, derivar hacia el Monte Meda, jugar en el Monte Meda o en Bastavales, en los pinares cantados por Rosalía de Castro, al son de aquellas campanas tan bien llevadas a la literatura por nuestra poetisa. Hacia aquí vine más tarde, vine siendo ya un muchacho, poco antes de la Guerra Civil Española, cuando venía a bailar a este paisaje, a este paseo, desde el que ahora les hablo. Es difícil, naturalmente, ordenar todos estos recuerdos en unos momentos en que se agolpan en la memoria, uno tras otro, y nos dificultan el poder ordenarlos con un mínimo rigor. Sin embargo, sí quiero dejar constancia de que aquí, repito, a orilla de estas aguas por las que subió el apóstol Santiago, hasta el Pedrón, que está en aquella iglesia, debajo del altar mayor, yo me siento un poco como el pez en el agua y un poco quisiera también identificarme con este paisaje que me dio nacer. En esta tierra y esta mar de Arosa ha nacido, si no toda la literatura gallega, claro es, sí gran parte de la literatura gallega. Yo creo que describiendo un círculo de 4 leguas de diámetro, no, de radio, y poniendo el punto fijo en Padrón, ahí dentro aparecerían una multitud de nombres importantes en nuestras letras, que tuvieron una gran presencia en la literatura gallega y española. Desde los medievales Juan Rodríguez de la Cámara, o Juan Rodríguez del Padrón, y Macías el Enamorado, hasta Rosalía de Castro, que algún día se demostrará que nació en Padrón y no en Santiago de Compostela, que nació en Padrón y que fue llevada a sus muy pocas horas de vida hasta Santiago de Compostela, y después una serie de nombres importantes como don Ramón María del Valle Inclán y Montenegro, marqués de Bradomín, por fin, los Camba, el gran Alfonso Castelao, de tan emocionado recuerdo para todos los gallegos, y que supo reflejar como nadie la mentalidad del paisano de estas latitudes, me parece que los nombres serían punto menos que interminable. Estoy citando de memoria y claro es, estoy seguro que se me quedarán muchos en el tintero. Don Victoriano García Martí, por ejemplo, el de una punta de Europa, también nació por estos contornos. Y yo no pienso que haya sido el último, ni mucho menos, porque después de mí habrá habido seguramente no uno, sino diversos nombres que algún día madurarán y estarán tan bien como los anteriores en la memoria de todos. Thank you.
Macías el Enamorado, o Fernán Cascais, entró al servicio de don Enrique de Villena y se enamoró de una doncella que por su rara belleza le trastornó. Se sabe, nos dicen, que era correspondido en esta pasión que no había manifestado jamás a nadie, incluso a su señor. Un día se le ordenó a Macías desempeñar una comisión lejos del castillo, encargo que hubo de durarle algún tiempo. A pesar de sus protestas de que la hacían tan infortunada, la llevaron al altar y cuando regresó Macías, se encontró con que la dueña de sus pensamientos pertenecía ya a otro, lo cual no deja de ser una romántica historia. Lleno de celos y aumentados estos al saber que la nueva desposada había jurado no pertenecer jamás a su marido, se dirigía con cartas, coplas y canciones a la mujer que tanto amaba. Tan público era este amor, y tanto daba que decir que, viendo el maestre que no había enmienda, le mandó llevar preso a Arjonilla, lugar de su jurisdicción y 5 leguas situado de la ciudad de Jaén. Ni aun con esto se aquietó el amor de Macías. En la misma cárcel se lamentaba a veces de su desdicha, y con ella componía varias coplas amorosas y procuraba que se las entregaran a su dama. El marido, sabidor de todo y no pudiendo sufrir más, montó a caballo y armado de una lanza y adarga se fue a Arjonilla. Y llegándose a la cárcel en donde estaba Macías y viéndole y oyendo que estaba en una ventana lamentándose de desdichados amores, le arrojó la lanza y pasándola con ella de parte a parte lo dejó allí muerto. Es curioso recordar quizá los versos que estaba componiendo Macías el Enamorado cuando murió alanceado como un toro en celo. Cativo de miña tristura, ya todos prenden espanto e preguntan qué ventura foi que me atormenta tanto. Mas non sei no mundo, amigo, que máis do meu quebranto diga desto que vos digo. Que eu pensei nunca debía al pensar que faz folía. Por estas aguas del Sar remontó el cadáver del apóstol Nuestro Señor Santiago las aguas camino de su último destino. Fue amarrado en el Pedrón, que está hoy debajo de la iglesia parroquial de Padrón, y conducido en un carro de bueyes por la reina Lupa, la legendaria reina, hasta su último aposento de Santiago de Compostela. Se guardan múltiples recuerdos inverosímiles, fantasmagóricos, de aquella barca de piedra que flotaba de milagro, que para eso exactamente son los milagros, y en estas aguas de una insospechada densidad teológica y filosófica, aquello y tantas otras cosas eran posibles. Por el río Sar, hoy ya no hubiera podido pasar el apóstol ni su barca, porque probablemente hubiera dado en alguno de los numerosos bajos que en él se encuentran, hubiera tropezado contra una de las paredes de cementos que, salvo en estos breves parajes, que todavía nos queda la arboleda como fondo, ya lo están invadiendo todo. Ilusiona pensar que hace tanto tiempo, que hace cerca de 2000 años, una reina desconocida, mitológica y legendaria, supo llevar amorosamente el cadáver de aquel hombre tan ajeno a nuestras tradiciones celtas hasta su último confín del occidente, en la Latinia Flavia, donde, como no me cansaré jamás de repetirlo, tuve la fortuna de nacer. En el otro río, en el Ulla, donde están las pesqueiras de las lampreas y poco más arriba,
los cotos almoneros, no guardan recuerdo de estas andanzas apostólicas, pero sí múltiples de meigas, trasgos y demás, duendecillos y demás, qué sé yo, fantasmas de la enramada gallega. Nadie debe olvidar que la niebla y la santa compaña son primas hermanas, o al menos parientes muy próximas entre sí, y también de la morriña, de la saudade y de otras poéticas enfermedades del espíritu. Las guedejas, las felpas de las nubes entre la vegetación, entre los árboles, los matorrales, las hierbas, las flores, propician esta encantadora combinación entre lo que es cierto y lo que también es cierto, aunque se salga de la órbita de la realidad admitida, aunque se salga de esa norma que entendemos por saludable, pero que a lo mejor es más enfermiza que la poesía misma. Los tres productos más famosos que se crían aquí en Herbón son los frailes, los pimientos y las lampreas. La producción de frailes no está en un momento óptimo. En todo caso, cualquiera tiempo pasado fue mejor y hoy ha decaído bastante, ha bajado bastante. Hay más, sin embargo, que dominicos, que en Padrón no queda más que uno y dos legos. Hubo frailes importantes en la historia de Herbón. Juan Rodríguez de la Cámara, el gran poeta medieval, fue fraile aquí, y fray Juan Jacobo Fernández, hermano de mi bisabuela Rosa, al que después martirizaron en Damasco. Fray Juan Jacobo se llamaba con este nombre en honor de Rousseau. Su padre, mi tatarabuelo, médico, era enciclopedista y se lo había puesto en su honor. Había por casa rodando unas cartas, 9 cartas de Diderot, dirigidas a mi tatarabuelo, el padre de fray Juan Jacobo, que una tía mía echó al fuego con el argumento, a todas luces evidente, de que Diderot era un impío. Bien, era un concepto quiritario de la propiedad contra el cual tampoco vale lamentarse. Fray Juan Jacobo murió martirizado, como decía. Los infieles en Damasco lo tiraron de la torre del campanario abajo y cuando estaba en el suelo tardó bastantes horas en expirar. Mi padre decía que había muerto siendo confesor de la fe, porque cuando estaba todavía agonizando y los infieles le decían, abjura de tu fe, perro cristiano, él decía, no me da la gana. Lo que pasa es que lo decía con palabras más evidentes y más eficaces que no hay por qué repetir en televisión, aunque sí cabían, claro es, en el martirologio romano.
La producción de pimientos tampoco está en sus mejores momentos. Es evidente que en Herbón no podemos los padroneses producir pimientos para el consumo de toda España. Pero esto no sería lo grave, sino que lo grave es que ha aparecido el plástico, con lo cual se fabrican una especie de pimientos de droguería que, por desgracia, acabarán arrasando con las virtudes tradicionales de estos pimientos. Yo quisiera hacer una invocación al buen sentido de los pimenteiros para que volviesen a los viejos usos y a las viejas normas de su cultivo, porque por este camino, a mi juicio, van mal. Las lampreas van mejor, mejor que los pimientos, pero no mejor tampoco de lo que fueron. Las lampreas se estuvieron llevando durante años y años en tiempo del Imperio Romano en unas nasas remolcadas a lo largo de todo el Atlántico y después de todo el Mediterráneo para el mejor deleite de la mesa de los césares. Hoy nos limitamos a comerlas los gallegos, recordándoles a los españoles en general que por su aspecto puede a lo mejor ser venenoso o traer mala suerte. Evidentemente, esto es un arbitrio que los gallegos usamos para que toquemos un poco a más cada uno. Yo nací en esta casa, yo nací bajo estos muros, entre la vía del tren y la carretera, en esta casa que tuvo una cierta importancia, bueno, digamos histórica, en la pequeña historia de la comarca. El abuelo era el gerente del The West Galicia Railway, el ferrocarril que primero iba de Pontevedra a Santiago y después se prolongó de Carril al sur, de Carril a Pontevedra. Aunque esta casa era de la abuela, de la familia de la abuela, de los Bertorini. Aquí nació mi abuela, Nina Bertorini Cicognani, aquí nací yo, y aquí nacieron dos primas mías, Nina y Cristina Trulocco, hoy las dos casadas, madres de familia, claro. En esta casa sí estuvo, claro es, viviendo la madre de mi abuela, mi bisabuela, María Glasgow, María Jones, que es la María Bertorini, Bertorini el apellido del marido, a quien Rosalía de Castro dedica el poema La tomba del general inglés John Moore, cuya inscripción en bronce está en el jardín de San Carlos de la Coruña. La familia mía fue de las pocas que defendió en aquel tiempo a la madre de Rosalía de Castro, que había pasado por el trance entonces durísimo de tener una hija natural. Y claro, es, pues, dio lugar, qué sé yo, pues a todas las oleadas de murmuraciones que en aquel tiempo hubieran podido imaginarse y hacer la vida punto menos que imposible. Aquí recuerdo también a John Trulocco, el hermano mayor de mi madre, uno de los fundadores de las Reales Fuerzas Aéreas Inglesas y héroe, para mí legendario, de la Guerra del 14. Después de haber derribado él 14 aviones alemanes, a él lo derribaron sobre Holanda y además quedó ciego del golpe, quizá de los gases de hiperita. Y de él tengo esta memoria de los niños hacia los gigantes familiares, hacia los diosecillos domésticos. En él siempre procuré ver las mejores virtudes de mi familia, que por desgracia no se prodigaron tanto.
En esta casa transcurrieron también los primeros años de mi niñez, o gran parte de mis primeros tiempos. Cuando yo era chiquillo, muy pequeño, me cruzaban la carretera que entonces iba por delante de la casa, ahora va por detrás, y la vía del tren y me saltaban para que me escapase hacia Monte Meda, esto es, lejos del peligro. Yo prefería casi siempre ir hacia el campo que hacia el pueblo. Siempre he preferido la hierba al adoquinado. De ahí quizá que yo me sintiese aquí inmensamente feliz. Guardo un recuerdo imborrable de aquellos años. Tuve una niñez afortunadamente dorada, de la que guardo, qué sé yo, las mejores memorias. Me gusta recorrer constantemente estos caminos por los que anduve hacía tantos años y en los que aspiraría, claro es, a seguir andando. No sé hasta dónde ni durante cuánto tiempo.